entre más bajito es el cambio, más lento vale. Entonces les voy a comprobar el día de hoy eso. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les traigo un video que yo sé que les va a servir y les va a gustar mucho. ¿Qué es? Bueno, muchos me pidieron en los comentarios que hablara sobre el freno de motor. ¿Existe? ¿No existe? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? Bueno, freno de caja, freno de motor, no sé, algunos le dicen freno de caja, otros le dicen freno de motor. ¿En qué consiste esto? Ya, pues, hablando más fácil, en que, pues, entre más bajito sea el cambio que ustedes lleven, el carro va a hacer más resistencia en las bajadas para que ustedes tengan que usar menos los frenos y, pues, así no se recalienten los frenos. O sea, no les estoy diciendo que no les toque usarlos nunca, pero, pues, sí los tienen que usar con menos presión y más suavecito, lo cual ayuda a que los frenos no se calienten. Hey, pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces, fácil. Ustedes lo miran y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. Entonces muchos dicen, ay, que el freno de motor no existe. Otros dicen, ah, ese no es freno de motor, freno de caja. Bueno, como ustedes le quieran decir. El caso es que la idea es que cuando ustedes vayan bajando, tengan una velocidad suave, constante, depende. Si es una vía muy abierta, ustedes podrán bajar a 70, 80 kilómetros por hora. Si es una vía más delgadita, pero es medio, no tiene tantas curvas, ustedes podrán bajar a 60, por ahí le pongo yo. Pero es una carretera que tiene muchas curvas en bajada, pues solamente ya con que vayan a 40, 50 está bien. Eso va dependiendo. Pero entonces así mismo ustedes van a usar un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Ese cambio que sea entre más bajito sea el cambio, más lento van. Entonces les voy a comprobar el día de hoy eso. ¿En qué cambio ustedes van? Y asimismo, ¿cómo se va incrementando la velocidad? Para que ustedes aprendan cuál es el cambio. O sea, ustedes ya sepan discernir, venga, bajo en segunda, bajo en tercera o bajo en cuarta. O bueno, ya si ustedes se quieren arriesgar un poquito más, ir más rápido, bajo en quinta. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cuánta velocidad alcanzamos a levantar en la bajada solamente en el cambio de neutro. Vamos a ver. En el cambio de neutro no hay ninguna clase de resistencia, recuerden. Entonces, bueno, voy a llegar por ahí unos 30 kilómetros por hora. A ver, 30, listo, neutro. Bajamos. Bueno, esta bajada es una bajada pronunciada. No es lo más pronunciado del mundo, pero sí es pronunciada. Entonces, bueno, miren, 60. Yo no estoy frenando ni nada. 60. 69 kilómetros por hora alcanzamos a llegar ahí en neutro. 69, listo, ahí está el registro para que vayan anotando. Listo, ahora lo vamos a hacer en el cambio de quinta, que es el cambio, o sea, ya no es neutro, sino bueno, algo de resistencia hace. Es el cambio dentro de los cambios, pues ya engranaje, porque neutro no tiene engranaje. Dentro de los cambios con engranaje es el que menos resistencia hace. Es el cambio más débil que tiene el carro, el que menos resistencia hace. Es un cambio para ir rápido, para velocidad. Entonces, bueno, vamos a ver a cuánto llegamos en quinta. Ahí este man dejó ahí el chance perfecto. Entonces, estamos despacito para dejar ir al otro. Listo. Entonces, vamos a ver una velocidad de 30 kilómetros por hora nuevamente. Listo. Neutro. Quinta. La verdad, lo siento parecido a neutro. Vamos a ver si logramos. Tengo el pie sobre el freno por si acaso. Vamos a 59, 60, 61 kilómetros por hora, señores. 61. Sí, señores, como se dan cuenta, sí hubo una pequeña reducción en una resistencia pequeña, pero la hubo. Ahora lo vamos a hacer en el cambio de cuarta. Vamos a hacerlo en cuarta. Ya en teoría deberíamos, bueno, en cuarta es como lo haría una persona que sea ya medianamente experta en el volante. Entonces ya, bueno, no experta, pero sí, pues ya que se defienda bien, lo haría, bajaría en cuarta esta bajada. ¿Por qué? Porque es una bajada recta, aunque la bajada es pronunciada, es recta, no hay curvas. Entonces en cuarta estaría bien para una persona pues que ya tenga un buen dominio de carro. Entonces, bueno, arrancamos. Vamos a llegar a 30. 30 y cuarta. Y listo, y le vamos a caer a ver. Bueno, ahí va.
digamos a 50 apenas, 51, 55, 56 kilómetros por hora más o menos, bajando en el cambio de cuarta. Así bajaría una persona, esa bajada, una persona que ya tenga cierto dominio del auto. En el cambio de tercera, ya el carro tiene que estar mucho más amarrado en el cambio de tercera. La verdad, así esta bajada ya la bajaría, ya sería más o menos para un aprendiz, para alguien como ustedes, ya tercera me parecería un excelente cambio para realizar esta bajada. Entonces, bueno, vamos, tan, primera, segunda, pues mientras arrancamos, llegamos a 30 y le metemos tercera, listo. Entonces, tan, 30, tercera, vamos a ver a cuánto baja, vamos a ver si no empezamos a trancar a la demás gente. En freno ni nada. 49, 51 kilómetros por hora, 51 kilómetros por hora, señoras y señores, llegamos en tercera en esa bajada. Como se dan cuenta, cada vez es menor la velocidad a la que se llega al final de la bajada. Después de haber hecho con tercera, vamos a realizarlo con segunda. Aquí ya vamos a ir muy lentos en esta bajada. Bueno, tenemos aquí para el de enseñanza. Vamos a ir muy lentos en esta bajada aquí. Ya muy lentos para la bajada, pues, para esta como tal. Pero esto les va a servir para que ustedes, pues, se den cuenta para, digamos, qué tipo de bajada utilizarla, ¿no? Esto servirá para una bajada mucho más estrecha y más curva. Ir en el cambio de segunda, uno va más lento ahí. Voy a llegar a 30 nuevamente. Listo, ahí suelto el acelerador y empiezo a bajar. Seguramente, sí, voy muy lento. Me va a tocar de orillarme para que estos manes me pasen, porque voy realmente lento acá. Ya en segunda empiezo a ir demasiado despacio. Ahora es pena, el carro pasa a los 40 kilómetros por hora. No lo estoy acelerando nada, el carro va bajando solito. Pero pues como se pueden dar cuenta, el carro no pasó los 40 kilómetros por hora. Ya aquí ya piso plano y ya bajo la velocidad. ¿Sí vieron? Si vieron cómo segunda amarra el carro bajando, y obviamente aquí nadie está usando el freno, o sea que el carro realmente sí se empieza a frenar gracias a la caja y al motor, porque la relación es mucho más corta ahí. ¿Ven? Bueno, ahora finalmente lo vamos a hacer en primera. Esta solo se la recomiendo cuando usted va en una calle muy estrecha, residencial, donde sea prácticamente que toque como calcular, porque realmente no creo que bajemos a mucha velocidad. Únicamente en el cambio de primera. Sí, señores, yo creo que aquí me va a tocar colocar los de parqueo, porque en un zip detrás mío. Voy a llegar a 30 y ahí bajo. Ay, miren, empezó a perder velocidad el carro. Empezó a perder velocidad, señores y señores. En primera vamos a 20 ya, sin acelerar. Se va a quedar quieto el carro, no puedo creer. Vamos a 18. Solo el carro en primera. Como se dan cuenta, primera, sí, entonces efectivamente sí existe el freno de caja y motor. Porque miren, ya estabilizó en 15. Estamos bajando a 15. Creo que más o menos mañana llegaremos a la final de la bajada. Y eso está un poco peligroso porque me van a pasar muchos carros. Viene otro carro de frente y yo voy muy lento con las luces de parqueo a 15 kilómetros por hora. Entonces, bueno, aquí ya llegamos al final de la bajada. Y bueno, gente linda, eso ha sido todo por el video. Y como se dieron cuenta, realmente la velocidad no se sube tan rápido entre más bajitos el cambio. Como se dieron cuenta, ya cuando bajamos en primera fue realmente lento. Ya era excesiva el freno de la caja y el motor para que el carro no bajara tan rápido. Entonces, pues realmente ya era mucho y ya pues nos tocó orillarnos y todo porque llegamos muy lentos. Bueno, espero les haya servido, la verdad, pues eso es lo que me gratifica para hacer estos videos, ayudarlos. Y bueno, también les recuerdo mi curso en Patreon, métanse ahí, aquí abajo como comentario destacado en Facebook o en YouTube les dejaré el link para que entren. Y pues que es un cursito en línea que yo tengo, ustedes ingresan y pues si se registran van a tener mis clases en orden, sí señores, porque aquí están en desorden, yo les subo tutoriales de todo tipo, pero ahí están en el orden en el que ustedes deben de aprender. Entonces se los sugiero, nos vemos en un próximo video, chao.